Estamos aquí con Berta Polanco, eres técnico en Hyperbaric, aquí a los mandos, ¿no?, de la nave nodriza de las altas presiones. Quiero que me cuentes un poquito, porque eres también biotecnóloga, ¿no? Con esta parte más especializada, todo el tema de las altas presiones. Vamos a poner en marcha una de estas maquinarias, equipos, ¿no? Equipo de altas presiones, que es el término. ¿Es correcto ese término? Sí, es, sí. Pues cuéntanos un poquito cómo lo pondríamos en marcha y cuál sería el procedimiento habitual, ¿no? Desde que introducimos el producto, el alimento, ¿no?, en la máquina, en el equipo, hasta que sale procesado. El proceso normal sería que el producto ya estuviese en su envase final, como hemos comentado antes, que generalmente es plástico, para que sea compatible con la tecnología, y se carga en estos cestos azules que vemos aquí. Generalmente pues estarían llenos de producto. En esta máquina en concreto, que es una 135, porque la capacidad máxima son 135 litros de agua. Vale, el nombre de la máquina va por en referencia a su capacidad, eso, ¿no?, de es, agua. Es el tamaño de la vasija, que es donde se introducen estos contenedores azules y donde se empieza a rellenar de agua. Y cuando ya está completa de agua la vasija, es cuando la bomba que tenemos aquí detrás es la que empieza a introducir ese agua extra que permite subir hasta los 6.000 bares de presión. El primer paso sería introducir los baskets, llenarlos de agua hasta los 135 litros y después introducir un 15% extra de agua para subir a los 6.000 bares de presión. Vale, o sea que hay como dos fases de agua, eso yo no lo sabía. Realmente sí. Se hace un primer llenado y luego cuando metemos el tratamiento ya por presión real, ha dicho un 15%, ¿no?, de agua extra, con esa bomba, ¿no?, que veíamos ahí al fondo. Y esa bomba se encarga de mantener esa presión durante un tiempo determinado, que generalmente los ciclos suelen durar hasta 3 minutos. Entonces, durante esos 3 minutos se mantienen los 6.000 bares de presión. El producto durante ese tiempo está dentro de la máquina e inmediatamente cuando llega el contador a cero se despresuriza de golpe y cae la presión hasta una atmósfera, que es la presión atmosférica, que es un bar de presión. Y luego ya el operador se encarga de descargar los cestos, distribuir esos productos ya tratados. ¿Y cuánto tiempo, por curiosidad, puede durar, ¿no?, una fase habitual del proceso, desde principio a final? Hablamos de pocos minutos, entiendo. O... Sí, de la presión atmosférica hasta llegar a los 6.000 bares tarda entre 2 y 3 minutos. Es como una carga, un tiempo de carga, por así decirlo, ¿no?, para que sí, la máquina esté en el punto correcto. Bueno, eso ya incluyendo la subida de presión hasta, vale, los 6.000 bares. Y luego esos 3 minutos en los que se mantiene la presión generalmente y la despresurización es inmediata. Entonces, en total, entre esos 2 minutos y 3 minutos, un máximo de 6 minutos cada ciclo. Muy rápido, cada ciclo que damos, ¿no?, de que cada contenedor son 135 litros de agua y bueno, y alimento en bases va a depender un poco del producto, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los rangos de capacidad de alimento que alberguemos? En torno al 60% o así de lo que es la vasija. Claro, depende del formato que tengan, o puedes más alargada, acoplar o si más es... o menos cada producto. Pues es una ventaja, ¿no?, que realmente como las cestas, estos baskets son los mismos, no tienes que hacer uno especial como podría pasar con otro equipo, ¿no?, que tiene que hacerlo para ese producto concreto. Aquí nos vale pues esa botella más alargada de plástico, el envase del guacamole, del hummus, ¿no? Realmente lo podemos introducir siempre y cuando sea en plástico. Esta tecnología es la que permite, ¿no?, ese proceso.